Bona tarda. Bé, bueno, això ja estic descol·locada, eh? Us prometo que... Una mica difícil de centrar-se després de tantes emocions. Jo ja venia bastant preparada per dir que era un honor que l'associació poguessin presentar aquest llibre tan fantàstic i que jo ja venia convençuda que la Manolita havia fet connexions, perquè ha fet moltes connexions, primera perquè la Joana Conill i la Sonamelívia ens portessin aquest llibre a l'associació i ens diguessin és fantàstic i hem de fer la presentació a Barcelona. Molt bé. Després resulta que la Tomasa Cuevas era molt amiga de la Manolita, que venia molt a Barcelona, i que, a més a més, la Tomasa Cuevas era sòcia nostra de l'associació i totes l'hem conegut molt. Amb la qual cosa la presentació, evidentment, havia de ser aquí. Això estava claríssim, després la Maria Salvo resulta que sí que va coincidir a la presó amb ella i està a la portada del llibre, la veureu, que és la que està al costat de la criatura, presidenta de l'Associació d'Expresos. I ara ja només ens faltava la de Colau, que estava aquí al costat amb una altra cosa, que a més a més venia amb una persona de memòria que tenia el llibre d'ell i que coneixia el llibre i que deia m'han dit que aquest llibre està molt bé, amb la qual cosa ja més presentacions ja no calen, no? Però bé, jo crec que, que ho hem de, de disfrutar. Encara hi haurà més connexions, jo crec, perquè aquí a la sala n'estan sortint més gent que ha anat arribant i que persones que estan relacionades amb la, amb la foto i surten a la foto perquè havien estat a la presó amb la Manolita, que estan aquí a la sala, i altres connexions amb, amb ell i amb la Manolita. O sigui que després encara hi haurà més sorpreses. Però de moment agrair a l'Eurom i a la plataforma del futur monument de les Corts, perquè la Maria Salvo, a més a més, també hi era, i la Tomassa també, amb, amb tota aquesta plataforma i s'ha aconseguit fer el monument, i ells també ens han, han col·laborat amb difondre la presentació d'aquest llibre, amb la qual cosa estem superagraïts de, de tota la col·laboració i de la gent que ha arribat a venir, que ha sigut molts. Jo no vull enrotllar-me més perquè ja anem prou tard, o sigui que aquí us deixo a l'autor del llibre, que és el fill de la Manolita, que ha escrit el llibre, i la Tsunami e Líbia, que faran un diàleg, com una entrevista, no sé, una cosa així informal, no? no surti. El que surti. Després ja farem un debat i podreu parlar. Ja està... Sí, oís bien. Bueno me voy a repetir un momento un, una pequeña cosa pero es que es obligatoria ¿eh? Miguel es que es muy emocionante no es la primera vez que coincidimos en una presentación pues no, somos ya <laughs> sí. pero hacer la presentación tuya y del libro de tu madre en el centro Tomás a esto es justicia poética. ¿Eh? A tu madre no la conocí, pero a Tomás sí Y es que casi me la puedo imaginar por algún rinconcito sonriendo y viéndote ¿eh? en lo que te has convertido. Debe estar emocionadísima, así está. Yo estoy muy emocionada. ¿eh? Y tu libro, bueno, me ha gustado muchísimo. Y sobre todo me ha conmovido muchísimo. ¿Eh? No es la primera vez que leo un libro de personas represaliadas eh, del franquismo y que lo han pasado muy mal y han sobrevivido y luego lo cuentan. Pero sí que es la primera vez que leo un libro que hablan mujeres, de mujeres, y que el que lo ha escrito es el hijo de una mujer. Esta es la primera vez que, que me pasa. Eh, Miguel tenía sus recuerdos y sus memorias y tenías o te salieron, que eso nos lo has de contar, unas cartas de tu madre. ¿Eh? El caso es que entre lo que recordaba de su madre y lo que recordaba él de haber vivido, Hizo una historia común, lo fundió todo y ha salido este, este libro. Este libro que está acompañado de muchas mujeres. Aquí hoy es un día de las mujeres. Unas mujeres preciosas, heroicas, que Manolita, eh, eh, con las que Manolita estuvo en la cárcel y fuera de la cárcel, que compartieron su vida y que a él lo adoptaron y eran. Tus tías. Y tus madres adoptivas. ¿eh? Eso nos lo vas a contar enseguida. Entonces, de toda esta cosa, sale el libro que está maravillosamente escrito, que se lee sin darte cuenta. Tienes que escribir más, ¿eh? porque está, está, está claro que sirves para eso. Te engancha, cuesta dejar de leerlo. Y transmite... Un amor y un cariño está lleno de sentimientos. Y esto es una cosa que voy a insistir luego más veces porque es lo que más me ha gustado. Un libro de memorias de personas represaliadas donde lo más importante, donde puede con todo el amor y el cariño. Porque las desgracias las explican de una manera, con unos ánimos y una confianza y una esperanza, que... Lloras, pero de emoción, no de tristeza ni de dolor. Esto es muy bonito. ¿Cuándo se te ocurrió empezar a escribir la memoria de tu madre? Cuando encontraste las cartas. O explica la historia de las cartas, porque en el libro hay una historia de unas cartas que por poco desaparecen, pero sobreviven. Y son las cartas de tu madre. Bueno, buena tarde. Muchas gracias. No puedo decir más en catalán, ya me gustaría, pero por lo menos empezar en la lengua de este pueblo, de este país. Eh, antes de dar respuesta a tu pregunta, quiero un poco contar cómo he llegado aquí. Esta es la presentación número 35 de un libro que nunca soñé yo, ni cuando descubrí las cartas, ni antes ni después, que iba a tener este estos derroteros que está teniendo, ¿no? este largo viaje. La escritura del libro fue de por sí un viaje, un viaje emocionante. Y fue un ejercicio de petulancia por mi parte ponerme a escribir una novela sin haber sin ninguna experiencia previa. Y también fue un ejercicio de petulancia y de temeridad por parte de la, de la editorial por de Hoja de Lata. Y yo cuando se lo entregué a los editores, a, a Laura y a Daniel, les dije, bueno, ya está, aquí está la obra, yo me desvinculo. Y ellos me dijeron, no, ahora empieza la cosa. Y yo dije, no, ya está, esto ya está. Y realmente empezó otro segundo viaje. Ese otro segundo viaje está siendo un viaje portentoso, un viaje que yo relaciono con los mares porque me ha llevado al Cantábrico, al Cantábrico que fue donde se inició todo. Me ha llevado al Mediterráneo, como hoy. Me ha llevado al Atlántico. Me ha llevado también a través de las aguas a los ríos, al Guadalquivir, al Ebro, al Tajo. O sea, ha sido como un viaje acuático, una, una, una música celestial que me ha ido, una música indómita que, que, que me ha ido trasladando. Y bueno, y es particularmente emocionante estar aquí hoy, en, al final de mayo, en, en un sitio como este. Yo el primer recuerdo que tengo del mar no fue la primera vez que fui a ver el mar, pero la prim el primer recuerdo que tengo del mar es aquí en Barcelona. Yo vine aquí con tres años y medio en un viaje que para mí fue mmm, iniciático. Sin embargo, yo también sé que fue un hecho luctuoso que se cuenta en el, en el libro. En realidad, y yo vine, a, 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 como siempre, vine a Barcelona a casa de Tommy. Para mí, Tomás cuevas es Tommy, mi tía Tommy. Y, mmm, y vinimos aquí en realidad en un viaje de despedida de otra mujer que aparece en el libro de Mari Blázquez, que hizo aquí su último estancia antes de salir a morir a París, no, eh, era mi madrina y yo no era consciente de esa despedida, sin embargo, fui consciente de lo maravilloso que fue viajar en la Golondrina, que fue donde yo descubrí el mar y también descubrí a las palomas, sé seres que ahora no les tengo mucho amor, pero en aquel entonces sí, en la Plaza Cataluña. ¿no? Entonces, hay toda una serie de elementos y me resulta curioso, como, como yo concibo y recuerdo ese primer viaje eh, como un hecho luminoso, y al mismo tiempo la consideración de que esas dos mujeres que me acompañaban, Tomasa y mi madre, estaban en realidad viviendo un momento triste de despedida, hicieron un velatorio en vida de una tercera amiga de ellas muy querida. ¿no? Entonces, por eso es extraordinario estar hoy aquí, en este centro, ¿no? en un centro dedicado a, a Tomasa Cuevas, ¿no? en un centro celebrando pues eso, la, la, la presentación número 35, cuatro ediciones, algo que no imaginaba. Y también por todo lo que supone Tomasa Y también por todo lo que supone que un centro cívico, un centro cultural, un centro público, tenga el nombre de Tomasa Cuevas. En el escaso momento de luz que tuvo la administración municipal madrileña, corto, ni siquiera dio tiempo a, a, a poner nombre a los centros, a, a centros de mujeres, salvo, salvo dos. Uno en especial lleva el nombre de Juana Doña y casi no dio tiempo a, a más. ¿no? Es decir, que. Ya es un privilegio que exista una ciudad donde es posible que, las, que, que mujeres de esta, con este origen y con estas historias al menos tengan un nombre en alguna parte. ¿no? Entonces quiero no sé, particularmente agradecer a, a, a Tomasa, a Tomasa que también nos ha congregado hoy aquí. Tomasa era una alcarreña luminosa, una mujer compleja, una mujer con muchísimo carácter, con una gran inteligencia. Una mujer que, que, como otras muchas por sus circunstancias, se vio arrumbada a un papel aparentemente secundario y tuvo la capacidad de ser lo que era. Una mujer primorosa que estaba delante y que, no teniendo la disposición académica que se pretendía en alguien que podía hacerlo, escribió un libro que es canónico: Mujeres de las Cárceles Franquistas. Un libro sin el cual los historiadores e historiadoras ahora no podrían trabajar. Lo hizo magnetófono en mano. Y no con el apoyo de su organización política, ni el apoyo de su compañero, ni de su partido, ni de los hombres de su partido, sino con el apoyo del de grupo de las diez, las diez mujeres, entre las que estaba Marisalvo, por ejemplo, eh, que con sus escasos recursos fomentaron ese viaje en el que ella iba por todo el territorio, por toda la península, buscando testimonios que ahora son testimonios básicos porque reflejan lo que contaban las mujeres en aquel momento. Y están, son vírgenes, son tal cual originales. ¿no? Entonces, creo que hay que agradecerle a ella. También quiero agradecerle a la asociación de expresos y expresas. Sería extraordinario que la asociación tuviese el nombre, que nombrara lo que existe. Hay expresos, pero hay expresas. Entonces, entiendo que la asociación de expresos y expresas políticas de Cataluña que me ha traído aquí y a quien agradezco mucho este momento. Quiero agradecer también a Asun que me acompaña. Entonces, eso es una historia primorosa que voy a contar al principio, antes de contar las cartas, porque tiene que ver con un universo de solidaridad en el que me he visto involucrado a lo largo de mi vida y también en este caso. Asun está aquí por muchas razones. Asun está aquí por ser quien es. Pero Asun, además, es la madre de Joana, de Joana Conil, que está allí atrás. Eh, Joana Conil. El padre de Joana Conil, Jordi y el mío coincidieron en, las cárcel, en la cárcel de Burgos durante los años 60. Joana y yo nos encontramos de las maneras en que, nos, en que nos encuentran ahora la gente. Nos encontramos no en Tinder, que hubiese sido una buena cosa, pero no fue en Tinder, pero algo por el estilo. Nos encontramos en la red. Y nos encontramos en la red y yo me encontré con, con el título de su película que seguro que muchas habéis visto y que, que siempre recomiendo, La Cigüeña de Burgos. Y yo encontré el nombre de La Cigüeña de Burgos, entré y de repente me encontré su nombre. Y además ella casualmente trabajaba en una cooperativa, yo también, que era de una persona que yo conocía, e inmediatamente nos pusimos en contacto. Y entonces eso ha sido también el descubrimiento, porque en ese viaje que ha supuesto el libro ha habido un descubrimiento y redescubrimiento de gente. ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante también mencionarlo. Y además tuvimos el, el extraño privilegio en medio de la pandemia. De ser los primeros hijo e hija de presos políticos que volvimos a entrar en la cárcel de Burgos. En medio de una pandemia y del frío inclemente de diciembre, nosotros fuimos abrigados por el ejercicio extraordinario de entrar en el patio de esa cárcel, un patio que yo recordaba perfectamente y que ella recordaba a través de, su recuerdo, de los recuerdos de su padre y de mis propios recuerdos. Es decir, y fue. También yo no soy nada místico, pero fue como una experiencia mística el volver a entrar ahí. Aparte del hecho extraordinario que éramos los primeros que entrábamos, hay que decir que la Constitución de este Estado es del año 78. Quiero decir que hemos tardado unos cuantos años en entrar los hijos de los presos y a, la, a, la, a la cárcel. Eh, también quiero eh, agradecer a mucha de la gente que a gente que está aquí que he conocido en los últimos años de, de, de mi vida. Y que, y que son para mí mm, un referente importante y que hoy, no, que hoy me acompañan eh, un grupo de, de, de fans frikis que he conocido. En, y ahora yo soy también badaloní de, de, de adopción, entonces ahora aquí mis amigos badalonís y cercanos y amigos que conocí en Esade, un sitio improbable para conocer a gente que estoy hoy aquí, y sin embargo aquí están porque en todos los sitios se encuentra gente, ¿no? Yo creo que también gente que conozco de, de, de mi vida en Nicaragua, que fue una vida intensa y lamentablemente sigue siendo intensa ahora, pero para mal, y ahora que se ha convertido en una dictadura como lo fue antes, es extraordinario encontrarnos aquí, la gente que, que estábamos allí, precisamente en un momento en que creímos que era y que fue un momento luminoso para nosotros. ¿no? Eh, me he encontrado con gente, lo creo que lo contará ella luego, que... que que procede de, 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 de mi infancia y que ha aparecido hace muy poco. Aquí creo que está Blanca, y Blanca a la familia de Blanca que vivía en aquel momento en Brandenburgo. Soy yo, ¿eh? pues, no. No, pues luego lo contará. La, la familia de Blanca prohijó a mi madre y a mi padre en los años 60 y yo tenía yo vivía en un barrio obrero de, de Madrid, en Canillejas, y el cochecito en el que yo iba, que no recuerdo, pero la, fue la envidia del barrio, tengo muchas fotos al respecto. Me acompaña también casi de la misma época, un poquito después de ese momento, eh, está aquí María, que es, que es también amiga mía desde que yo no crecí mucho pero desde que éramos bajitos los dos. ¿no? Entonces, y entonces hay mucha gente, y después toda la gente aquí del común. ¿no? Entonces yo creo que es importante, eh, bueno, por reivindicar que Memoria del Frío en realidad es la historia de una serie de gente común, de mujeres del común. ¿no? Entonces para mí, bueno, pues eh, es interesante entenderlo como un viaje. Eh, lo mencionaré también al final, yo también aquí en Barcelona descubrí a Cabafis, a través de una mujer que quiero mencionar después. Y, y he recordado en este, en este tiempo el poema famoso de Cavafis de «Viaje a Ítaca», eh, en el sentido de que yo pensé que había una serie de hitos que finalizaban episodios y sin embargo me he dado cuenta que el viaje a Ítaca es esto, es esta posibilidad de ir caminando con otras personas que cada vez… es el propio viaje a Ítaca. Entonces, Ítaca está hoy aquí, en este centro cívico, en Barcelona. Que, que lleva el nombre de Tomás Cuevas, qué mejor cosa, qué mejor Ítaca que esta. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Cavafis decía: a veces sucede que vivimos. Y yo creo que a veces sucede que vivimos. Y en ese suceso de que vivimos nació esta historia. Tú me preguntabas, Asun, que cómo nació la historia. A ver, yo soy como el último heredero, lo he contado en muchas presentaciones, eh, el último heredero de un linaje de mujeres que por sus circunstancias. Eh, o habían tenido hijos mucho antes que yo, o no podían tener hijos por la edad que tenían, por la situación de la que habían salido como resultado de su paso por las prisiones del franquismo. Entonces, nací de una manera improbable, nací cuando mi madre salió de la cárcel, lo que le dijeron es que no podía tener hijos, primero porque ya era una mujer. Cuarentona, ahora sería una chiquilla a la hora de tener hijos, pero en aquel momento era como extraordinario y además porque salía, resultado de las torturas, en, bueno, pues en muy mal estado físico. ¿no? Y sin embargo se quedó embarazada muy rápidamente. También es verdad que después de 19 años de noviazgo con mi padre, probablemente la necesidad de encontrarse le dio muchas alegrías y alguna de esas alegrías yo soy el fruto. ¿no? Entonces el ella junto con otro tipo junto con otras mujeres que eran sus amigas sus hermanas sus compañeras de vida eh, me proahijaron e hicieron lo que soy la parte buena de lo que soy quizá también parte de la mala pero prefiero hablar de la buena y bueno constituyendo como una especie de lienzo como una, una trama en que ellas de alguna manera me dejaron en herencia la posibilidad de contar una historia que creo que no estaba contada yo, a medida que iban pasando los años y también sané mi pro mis propias heridas, eh, me di cuenta que una vez sanadas, las cicatrices me dejaban la posibilidad de poder contar cosas que yo había vivido y que me parecía que no estaban en los libros, ni estaban en las películas, ni estaban en ningún otro testimonio. Es decir, que las mujeres que habían estado en la resistencia, en la lucha por la democracia y por la libertad en el Estado español, eh, no habían tenido el tratamiento adecuado y me parecía que había que contarlo en ese sentido de, de, de contar una historia que es una historia que va más allá de un conjunto de episodios. ¿no? Yo pensé al principio ingenuamente y me dediqué un año a ello a investigar y tratar de contrastar lo que estaba en los archivos, fundamentalmente los archivos del Ministerio del Ejército, que son los archivos de los tribunales militares, y también en los archivos de de las organizaciones de izquierda democrática, lo que queda, los archivos del Ministerio del Interior, porque a estas alturas todavía no he podido acceder a los archivos del Ministerio del Interior, porque siguen siendo archivos ocultos, pero sí con los otros archivos, y trataba de contrastar mis recuerdos y mis vivencias. Yo he heredado de mi madre, afortunadamente, una buena memoria, entonces, y todo lo que se me había transmitido desde ella y desde ese grupo de mujeres me parecía que tenía que ponerlo en contraste y sin embargo eh, después descubrí que no tenía ni las herramientas ni la manera de hacer un ensayo histórico porque lo que yo quería contar era algo que tenía más que ver con la cotidianidad yo creo que, esas, que estas mujeres además de muchos elementos políticos que podemos tratar fundamentalmente trataron de construir una cotidianidad habitable y en eso se dejaron la vida y el empeño y además a mí me dieron fundamentalmente el mejor elemento de la resistencia, que es la alegría. Un ejercicio de gozo por la vida. Y entonces yo creo que eso no lo podía contar nada más que tratando de, de ocuparme de la ficción. Y la ficción fue el elemento que me permitió establecer esos mecanismos, esa trama que se esconde debajo de las historias de vida. En realidad es una historia de gente pequeña. Y pensando que eran gente pequeña, incluso yo he mantenido en el libro sus nombres reales, y no es casualidad que estas mujeres hayan pasado a la historia con sus nombres diminutos. Para mí Tomasa era Tomasita o Tommy, mi madre era Manolita, Juanita, Pepi, Mari. Esos nombres donde probablemente en su objetivo se escondía una infantilización y un cierto menosprecio a su labor, al final emerge como una manera de entender el mundo. Y entonces después me di cuenta que no se trataba de gente pequeña, que no eran mujeres pequeñas, es que había habido miradas pequeñas. Y yo creo que lo que se trataba es de establecer como otro mecanismo que tenía que ver más con las miradas grandes. ¿no? Y entonces es un poco... Mmm, yo creo que los gestos heroicos pueden ser muy gratificantes, pero no son útiles. Y no es tanto hablar del heroísmo individual como de hablar de las posibilidades colectivas en que las personas se involucran. Y las mujeres, además, construyen un universo que me parecía que había que reivindicar y contar de otra manera. Y este es un poco lo que es el origen del libro. Hablando de las cartas, efectivamente, mi padre y mi madre mantuvieron un largo cortejo, un largo noviazgo de cárcel a cárcel de 19 años, en el que se mantuvieron una correspondencia cruzada. Yo he llegado a encontrar, encontré cuando ya estaba el libro muy hecho porque pensé que se habían perdido y resulta que estaba durmiendo desde hace años sobre una caja, yo tengo una de esas camas que se levanta así debajo tiene cosas, ¿no? y había una caja que ponía bordados y cosas de la cárcel pero yo pensé que eran manualidades y resulta que ahí eh, las cartas se habían perdido y me parecía algo extraordinario porque yo siempre había visto esas cartas, no las había leído. Me parecía raro que mi madre las hubiese quemado sin decirme nada, hubi... en fin, pero pensé, bueno, eran sus cartas. Y al final estaban ahí agrupadas de otra manera, ella las había reagrupado y me las encontré. Y son la historia de esa relación entre ellos dos. Me encontré alrededor de 6.000 cartas, que es como un tercio de las cartas que se, que, que, que se cruzaron. O sea, 18.000 cartas son muchas cartas las mayoría de las cartas son cartas oficiales, es decir, son cartas que pasan la censura, son las que menos se expresan, porque pasan la censura, aunque hay mucho lenguaje entre líneas y no tiene que acostumbrarse a saber que ha llegado el tío Ignacio, que es la policía, o que Fulana ha tenido una gripe y ha estado levemente en el hospital, o Fulana ha estado un poquito peor, ha tenido tuberculosis y la han llevado a un hospital y está en un hospital, en el que nadie vaya a visitarla, y detrás de eso se esconden en realidad otros mensajes del momento. ¿no? Entonces yo creo que las cartas de alguna manera alimentan ese proceso en que hay un diálogo y después hay unas cuantas cartas ilegales las cartas que se pasaban clandestinas que alimentan no solamente un rico cortejo un rico noviazgo eh, sino también que tiene un gran valor político en el sentido que elaboran una manera de entender el mundo ¿no? entonces yo creo que y esa manera de entender el mundo es la que de alguna manera quería yo reflejar en, el, en la novela bueno, se explicado mucho mejor que yo lo, lo que yo quería resaltar. Sí, perdón, perdón. Haberte... Eh, he hecho spoiler. <laughs> Te lo perdono. Eh, este libro es un libro de memoria de personas represaliadas pero de una mujer y que habla de mujeres. Lo he dicho al principio y él ya lo ha explicado. Memorias de hombres represaliados hay muchísimas. ¿eh? En estos libros de, de los hombres, ellos son héroes. En el libro de tu madre no hay heroínas, hay personas que sienten y que quieren. Yo insisto en lo del querer. ¿eh? En la querencia y en el amor, porque es, me parece que básico. ¿Mm? Y las mujeres en los libros de los hombres están en segundo lugar, ¿Mm? discretamente, y casi aparecen como una nebulosa. Y no es que ellas hicieran cosas menos importantes que los hombres, porque anda, que tu madre hizo cosas que, que ponen la piel de gallina de los riesgos que corrió. ¿eh? Es igual que, que cualquier hombre. Pero. Eso no era muy importante para los, los hombres y para los hombres de, de los partidos y, y en los libros. Por eso, rescatar la memoria de, de las mujeres y ponerlas como protagonistas me parece importantísimo. Este libro hacía falta y no había. Repasando... Yo tampoco es que me haya leído toda, ni la, todas las bibliotecas, pero buscando y repasando libros de mujeres, me he encontrado poquísimas mujeres que hayan escrito sus memorias. La Sol de Real, eh, la Juana, Juana Doña, Tomasa, que lo ha explicado ya Miguel, pero es que lo quiero repetir: se recorrió España visitando mujeres y, re, y recuperando las memorias de esas mujeres anónimas por, por sus propios medios, con la ayuda de sus amigas y, y de nadie más. Eso es un mérito y escribió unos libros que la primera edición se la pagó de su bolsillo y de sus amigas, que era una edición pobrecita. De lo más. ¿eh? Hace cuando fui a Madrid y me encontré con Miguel, yo le decía que llevaba un, como una espina en el corazón porque a Tomasa había que hacerle justicia y había que recuperar sus libros y hacer una edición como se merecía. Y me dijo que ya había salido eso. Y me quité un peso de encima y me dio un alegrón tremendo. Sí que ha habido. Y tenemos que nombrarlas escritoras que han hablado de mujeres que lucharon en las, en, en, durante el fascismo y, en el, y el nazismo. Aquí Neus Catalá escribió un libro precioso de su estancia en Alemania. Eh, ella lo escribió también, o sea que está dentro del grupo de la Sole. <laughs> y. y no, hay, no tenemos que olvidar novelistas como Dulce Chacón y como Almudena Grandes, que han recuperado, ellas no lo han vivido, pero lo han novelado y han hablado de mujeres heroicas en primera persona. Esto es muy importante, pero es una parte de la biblioteca pequeñita. La ¿eh? grande se la llevan. Los hombres. Por eso está el mérito de la, de la memoria del frío, que pone en su lugar lo que siempre tenía que haber sido, ¿eh? pero ha tenido hasta que su hijo no ha crecido y ha sido mayor, no ha podido ser. Y remarco, quiero remarcar también que en todas estas mujeres se habla menos de gestas heroicas como de las ganas de vivir, de la confianza en el futuro, de la esperanza, eh, nunca perdieron esas ganas de vivir ni la alegría. Y tu madre, en toda la cantidad de, de cartas que enseñas en el libro, solo una vez dice que está agotada y que le faltan las fuerzas para soportar tantas penalidades. Solo una vez. Pero al final del libro, a través de ti, dice que todo había valido la pena. Esto es, es precioso. Ahora cuéntanos tus visitas a tu padre con tu madre y sus amigas cuando ibais de niños y entrabais a ver a tu padre. Bueno, y, ella, eh, y, y los otros niños a sus padres. Antes de eso voy a referirme un poco a lo que has dicho de, de, de las mujeres. Las historias de las mujeres, en realidad, las mujeres de la resistencia efectivamente no cuentan con una bibliografía nada, nada aparente cuando dicen, además ahora, en esta batalla cultural... Yo no sé cómo lo veis aquí. Desde Madrid la estamos perdiendo. Eh, no hace más que decir que, bueno, primero que es de la equidistancia. Todo el mundo fue malo, todo el mundo fue bueno. Y, de, y también eh, hay una especie de, 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 de falso amigo que no hace más que decir que es que hay muchos libros sobre la sobre memoria histórica y sobre la Guerra Civil y eso es mentira. Eso es mentira. Aquí cual, y además, ¿dónde está eso después en los, en, los, en los relatos educativos? Aquí cualquier niño o niña de la escuela sabe muchísimo más qué, qué pasó en la batalla de Gundetni y qué le pasó a Búfalo Biliatoro sentado que, y cómo se tomó el oeste americano que, la, que, que, que lo que pasó aquí. Nadie sabe qué es la batalla de Teruel. Yo me encontraba ayer con un historiador, un historiador, que dice: Es que no me, yo no me sabía la historia del golpe de estado de casado, que es una persona que, que enseña historia contemporánea en la Universidad de Madrid. Entonces yo dije: Bueno, o sea, yo creo que hay elementos que nos han sido ocultos. ¿no? Y en el caso de las mujeres yo creo que no hay que circunscribirlo solo. No es que no se nos sabe la historia, la vida de las mujeres, solamente de las mujeres resistentes. Porque tampoco hay tantos libros de los hombres, que hay más, pero tampoco. Es que en general la memoria no está bien tratada en este país frente al resto de los países. ¿no? Yo os recomiendo, he leído un libro maravilloso que se llama «Las suplicantes». Las suplicantes es un, son dos tragedias griegas, una es de Esquilo, la otra es de Eurípides. La tragedia de Esquilo trata sobre la historia de unas mujeres eh, que en Egipto, las Danaides, se ven obligadas a casarse con los hijos del rey de Egipto, que se llama Egipto, que son sus primos, porque ellas son sobrinas de este señor, y ellas escapan a Argos porque no quieren... Casarse, son 11 mujeres, no quieren casarse forzadamente. Esa es la de esquilo. La de Eurípides cuenta la historia de, de una guerra entre Tebas y Argos, 400 años después, en el que las mujeres. Eh, esa guerra la pierde Argos, y contradiciendo la costumbre normal de la Grecia clásica, el rey de Tebas, que es un tirano, decide no entregar a los cadáveres y hacerlos desaparecer. Y esas mujeres pugnan con Teseo, que es el rey de Atenas, para conseguir enterrar a sus hijos. Una mujer contemporánea, una mujer andaluza, Silvia Zarco, ha unido y ha hecho una gran obra de teatro que se presentó el año pasado en Mérida, después en sitios del Estado, esas dos historias en una sola, que cuenta, se ha saltado 400 años de historia, pero cuenta la historia de esas mujeres que, que, que son refugiadas porque tienen que cruzar el Mediterráneo. Porque huyen de un matrimonio forzoso, llegan a Argos, donde finalmente una asamblea del pueblo las acoge por dignidad, pese al peligro que ocurre de que desde Egipto lleguen naves para hacer una guerra, lo cual ocurre, pero la asamblea popular decide que, que, que es lo que pasa en la tragedia de Esquilo, que, la van a, que las van a mantener allí, y lo mezclan en el segundo acto con que esas mujeres acompañan a estas madres a Atenas para solicitar de Teseo que no quiere pueda pelear con, 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 con Creonte, que es el, que el, el tirano de, de, de Tebas, para recuperar el cadáver de sus hijos. Las madres de los desaparecidos. Yo cuando leí esta, estas tragedias, tienen 2.400 años. Y sin embargo, me resultaban tan actuales. Y entonces yo decía, claro, ¿cuántas mujeres suplicantes? Suplicantes en el sentido que tenían en Grecia. Es decir, cuántas mujeres ligadas a la compasión, en el sentido latino de la palabra compasión. Es decir, de, de estar junto con otras personas. Y entonces, lo mismo que ahora, acabamos de, 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 de saber el horroroso crimen de dos ciudadanas que vivían aquí, en Cataluña, y que han muerto asesinadas en Kabul, por, no, por un matrimonio forzoso. ¿Y cuántas mujeres conocemos? que siguen peleando, también hombres, cuántas nietas ahora, cuántos nietos exigen que las, las personas que están desaparecidas en este territorio salgan a la luz. El Estado español es la segunda mayor tumba del mundo en cuanto a desaparecidos. Tiene 132.000 personas desaparecidas. Y a nadie se le caen los anillos porque durmamos encima de una enorme fosa común, de una enorme tumba. Si seguimos así, por eso ahora lo están desenterrando las nietas y las bisnietas, vamos a sucumbir, vamos a caer en esa tumba. O sea, ese es el elemento que creo que, 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 que nos impulsa hacia adelante. En ese sentido, hablando de las mujeres, las mujeres de la resistencia, yo creo que tienen tres ámbitos que quiero un poco reflejar antes de contarlo de Burgos. Y es que, primero, las mujeres con vida propia. Mujeres con vida propia son que generaron su propia aventura. Son mujeres que mantuvieron viva y organizada la posibilidad de resistencia. No es que fueron solamente un hecho espontáneo. Si los albañiles construyeron una ideología y una manera de entender el mundo, también lo hicieron las costureras. Y eso es lo que hay que reivindicar. Además, las mujeres, como sujetos políticos, pusieron su cuerpo. Y su cuerpo era botín de guerra. Y así fue tratado el cuerpo de las mujeres. Los hombres fueron salvajemente torturados, pero las mujeres además ponían su cuerpo que era tratado de una manera diferente. Yo creo que es importante entender el valor de que ellas estaban ahí y no estaban ahí casualmente. Muchas de, de las novelas, incluso las películas que se han hecho, habla de mujeres que parece que pasaban por allí y que fruto de que se habían enamorado de un miliciano o que tenían un hermano preso, entraban en conciencia. Pero esto no ocurre así. ¿Desde cuándo las mujeres no tienen conciencia? Entonces esto es una pasada. Y entonces son sujetos políticos claros en, en equidad. Pero además las mujeres generaron el lienzo de la, de la resistencia. No se puede entender la resistencia si no es por el enorme valor humano de generar una red socioafectiva, una red emocional que mantuvo la resistencia adelante. Delante de las cárceles a, a las que luego me voy a referir, de hombres, estaban sus compañeras, sus madres, sus hermanas, sus hijas. Y delante de las cárceles de mujeres, ¿quiénes estaban? Sus madres, sus hermanas y sus hijas es decir que el problema es que ellas mantuvieron vivo lo propio de que las mujeres guerrilleras se les llame apoyo a huidos como si no fuese una trama y esa trama es una trama de resistencia que permite la vida comunitaria es lo que ahora llamamos cuidados y es poner la vida en el centro y yo creo que es importante entender esa trama como una trama que es una trama de futuro y después yo creo que mantuvieron algo importante el hecho de poner la vida en el centro hace de estas mujeres. Cuando yo le pregunté a mi madre, que nunca hablamos mucho de eso porque, bueno, las relaciones se producen como se producen y no teníamos una relación tan trascendente, que me dejaba en herencia? Y ella me dijo, no, yo no te puedo dejar en herencia lo que será tus necesidades de pelear por tus derechos y conquistarlos. Lo que te dejo en herencia, eso ya lo harás tú, lo harás con tu generación, con otras. Lo que te dejo en herencia es el gozo de la vida. Tienes que gozar la vida, no hay otra posibilidad. Eso tiene un enorme valor político. Es una manera de entender, frente a esa visión solemne, con esa solemnidad muy artificial, esa visión tan sacrificial de la resistencia, hay una visión de la resistencia, y aquí tomo, retomo las palabras del Mudena Grandes, donde la alegría es el hecho fundamental de generar resistencia. Yo creo que ahora, a nosotros que, y nosotras, que somos resilientes, a veces en exceso resilientes, muy adaptativos. Muy adaptativas y a veces resistentes, de vez en cuando, eh, nos falta un poquito de alegría. Por eso quizá la resistencia nos sale peor. Porque no se puede tomar todo siempre como que vienen los malos. Porque los malos no vienen, ya están aquí. Entonces el problema es cómo abordarlo. Yo creo que estas mujeres tuvieron la capacidad de emitir una respuesta coherente hacia el futuro. Pero además quiero decir una tercera cosa, porque también me resulta muy complicado entender la memoria así. La memoria tiene muchos peligros y un peligro evidente es la nostalgia. La nostalgia es muy pringosa. La nostalgia no genera agencia. La, la nostalgia además no señala nada más que víctimas y el victimismo no genera agencia. Para generar agencia hay que nombrar a los victimarios, no solo a las víctimas. Estas mujeres no fueron una fotografía difusa al lado de los hombres, en el mejor de los casos muchas veces detrás, sin nombre, la compañera de, la mujer de, la hija de. No fueron eso y no fueron así toda su vida. Cuando mi madre la detienen tiene no había cumplido 19 años, cuando se muere tiene 86. En ese trasunto a ella la pasó lo que nos pasa a nosotras que ella cambió de manera de pensar. Y yo creo que eso es importante, estas mujeres evolucionaron con el mundo porque también hicieron evolucionar al mundo. Ellas son actrices, actoras fundamentales del cambio del mundo y al mismo tiempo se tuvieron que adaptarse a él. Yo nací en una casa donde cuando mi padre salió de la casa, o sea, donde nunca se discutió que mi madre tenía que trabajar fuera, pero tampoco se discutió nunca que mi padre era el encargado de las cenas y mi madre de las comidas. Yo no tuve que aprenderlo fuera, no tuve que hacer un esfuerzo posterior. Como yo siempre supe que el aborto era un derecho de las mujeres, lo supe. Otras cosas tuvo que ir evolucionando. Mi madre tuvo que evolucionar cuando descubrió que tenía un hijo maricón y tuvo que evolucionar. Tuvo que evolucionar porque eso no lo había pensado. Bueno, pues. Esto ocurre. Quiero decir que, entonces, yo creo que es importante entender que esas mujeres construyen en el día a día. No se quedaron paralizadas en un momento, sino que fueron evolucionando. También evolucionaron, y es importante destacar, que en las puertas de las cárceles que yo viví, en las cárceles donde, donde estaba Jordi, donde yo conocía a Jordi, donde estaba mi padre, mi padre me tuvo muy mayor. Y los niños entrábamos a la cárcel de Burgos, los niños y las niñas, las criaturas, entrábamos a la cárcel de Burgos, un ejercicio que no era, francamente, no es un recuerdo maravilloso. Entrábamos tres veces al año, entrábamos el día de la Merced, que es la santa patrona de instituciones penitenciarias, el día de Navidad, y por una dádiva de la esposa del dictador, el día del Carmen. Y entonces, eh, entrábamos tres veces para ver a nuestros padres. Y la, no era fácil la entrada. Esos señores eran señores desconocidos, para nosotros a los que veíamos tres veces al año. Esto era un hecho complicado. Yo sí que también quiero reivindicar, eh, yo tuve, o sea, quiero decir, pasaron sus cosas, pero yo reivindico que yo tuve una, una, una infancia gozosa, llena de luces con algunas sombras, como todas las infancias, pero llena de luces. Pero los que me antecedieron 10, 20 años antes, nacieron en las cárceles y fueron secuestrados y ar arrancados de sus madres y muchas no las volvieron a ver, sí tuvieron unas infancias muy complicadas. Y ahí sí que son unas víctimas, la infancia, las criaturas, son víctimas inopinadas y que desde la irracionalidad no entienden qué pasa. Son las peores víctimas, no tienen la capacidad de optar. Los niños y las niñas entrábamos a la cárcel de Burgos y ahí el Jordi fue un lenitivo, una, una, un, un valor especial, una droga para los niños porque tenía 20 años menos que el resto de presos, que muchos de los presos. No solo Jordi, por ejemplo, también Guti, Antonio Gutiérrez Díaz, por ejemplo. Quiero decir que gente que ¿por qué? Porque jugaba con nosotros como si fuese, como si estuviésemos en nuestra época actual, digamos. Quiero decir desde, desde la lógica de un joven con unos niños. Ahí fue donde descubrimos. La historia de la cigüeña, no sabía, Joana no sabía que la cigüeña tenía nombre, la cigüeña se llamaba Claudia, lo ha sabido después de la película, está muy bien porque en la segunda parte de la película cuando la haga, ya se podría llamar Claudia, se llama, y, y la, pues, fue una cigüeña que cayó en la cárcel de Burgos, se cayó al patio, cortada. los presos la cuidaron y durante el año que estuvo, digamos, herida, fue el gran, la gran ilusión de los niños, entrar a ver al... A la cigüeña. Entonces hay todo un momento estelar. Entonces, quiero decir, dentro de ese momento de oprobio que supone que estemos separados de nuestros padres y los podamos ver solamente tres veces al año durante años, hay también momentos luminosos. Entonces yo creo que. Y fuera estaban las mujeres. Las mujeres, muchas de las cuales eran la mujer, incluso mujeres que han sido diputadas o candidatas a diputadas eran la mujer de Lobato, la mujer de Simona, tal, tal. Ha costado mucho ponerles nombres a esas mujeres. Algunas no. Mi madre tenía nombre porque tenía también Tom y Tomasa tenía nombre, pero la mayoría eran la mujer de otro, ¿no? la mujer de CEA, la mujer de, la mujer de Ibarrola, quiero decir, hasta personajes famosos, ¿no? Es curioso como nos ha costado hacerlas destacar en su calidad de tales, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante contar que, que las cárceles fueron para los niños y las niñas también espacios de ilusión, porque nos regalaban muchas cosas, nos daban chocolate con churros. Pero la, o sea, y también espacios a veces un poco... Mejorables, vamos a decir así. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Yo. Yo. Son casi las siete. Vamos a abrir el debate, ¿no? Que casi abrimos debate, ¿no? Sí, sí, sí. Es que se nos olvida, estamos aquí como una mesa camilla, es, es verdad, solo que es expuestas. Es, claro, claro, es ¿no? verdad, a perdonar. ¿eh? Pobres mujeres expuestas a la visión de todas estas personas que quién sabe cómo nos van a tratar. Entonces. Yo solo quiero acabar esta, esta conversación con dos recuerdos. Uno de la Montserrat, que decía que el mejor regalo que se puede hacer es la memoria. Eso tú ya lo has hecho. Y otro de... ¿Otro de quién? Pues no me acuerdo de quién. No pero, no importa exactamente, pero que dice, sí, de dulce pontes, claro, que hay que hablar, que hay que hablar, que hay que recordar ¿eh? para poder entender qué es lo que pasó y poder afrontar el futuro sin ira y con esperanza. ¿Mm? Yo creo que este libro que te agradezco mil veces, ¿eh? Y que creo que todos los que lo lean te lo agradecerán también nos va a ayudar a eso. Muchas gracias. Yo antes de abrir el debate quiero decir una cosita sobre memoria y abrimos el debate. Voy a, de ese libro que os decía de las suplicantes voy a decir una cosa, dos frases que me han gustado mucho. Una dice: mi delito es ser mujer y mi condena el miedo o no soy de nadie ni soy solo un cuerpo. Pero dice algo que me gusta sobre la memoria que quiero destacar. Dice, le dice una mujer al rey de Argos, justicia no es venganza. No amargues, no arranques más pétalos a la flor de mi desgracia. Yo creo que sobre la memoria histórica, además del peligro que existe de la nostalgia que ya he mencionado, hay otro peligro evidente, que es el olvido. Y el olvido yo creo que hay que tratarlo porque es un problemón. Y después también hay otro problema claro que es el de que construyamos gestos sin contexto. Yo creo que hay muchas veces que se ponen eh, frente a otros países, frente a países de América Latina que lo han hecho, por supuesto, países de Europa, se puede caer en la. En, y, lo ha, bueno, y, y lo han hecho supuestos gobiernos progresistas, y es simplemente que pongo ahí una placa y digo: ¿esta calle cómo se llama? Se llama Neus Catalán. Pero no pongo más. Y eso no está implícito después en los procesos educativos, culturales, etc. Y yo creo que la memoria no es solo el canto mmm, a las heroicidades de la gente que peleó por la democracia, gracias a las cuales estamos aquí nosotras ahora, ¿no? Sino que también tiene que ver con una cierta iconografía y manera de entender el mundo. Yo no conozco suficientemente Barcelona, pero conozco bien Madrid, pese a ser hijo de una vasca. También conozco bien Euskadi. Y. Es curioso cómo en Euskadi, yo estuve en Bilbao hace poco presentando el libro y me encontré de repente con una estatua de Isabel la Católica que me resultó muy sorprendente, en Baracaldo. Y entonces yo dije, claro, igual que hay en Madrid, etcétera, cualquier persona, quizás no cualquier persona, pero muchísima de la gente, conocemos gestos heroicos de nuestros ancestros, de los reyes. De, también sabemos, no sé, que Cristóbal Colón. Que además en su primer viaje llegó aquí, ¿no? a Barcelona, justo precisamente, para enseñar a en los Reyes Católicos bueno, pues sus venturas en, en, en América, supuestamente descubrió América. Es decir, hay una serie de hitos y de manera de cosmovisión del mundo, que es la cosmovisión del mundo que corresponde a otras personas. Sin embargo, nosotros también tenemos una visión que es la nuestra, que es la que corresponde a los sectores subalternos históricamente de la sociedad: las mujeres, las clases empobrecidas, el actual precariado. Eh, la gente con dificultades y diversidades funcionales, las, las, las migrantes, es de, todo ese grupo de gente tenemos también nuestros espacios que tenemos que reivindicar que son nuestros. probablemente sitios como este centro y otros tantos que también deben constituir una iconografía. y yo creo que la memoria histórica, aparte de poner nombre a víctimas y a victimarios, tiene que poner también, tiene que construir un relato colectivo que sea compartido. y esto me parece que es lo más importante ¿no? que tenemos que hacer. Y yo creo que la ley de memoria histórica, la nueva ley de memoria democrática, se llama la de memoria democrática, que sustituye y en algo poquito mejora a la de Zapatero, está durmiendo alegremente en un cajón, porque en todo caso es objeto del difícil diálogo, de las difíciles conversaciones que tiene el gobierno más progresista del Estado español con el gobierno más progresista de Cataluña. O sea, la, y esos dos gobiernos, en su rica relación, han decidido arrumbar la promulgación de esa nueva ley, que es una ley muy superable. Es una ley que en 70 páginas no es capaz de nombrar a la Iglesia Católica, como si la Iglesia Católica no hubiese tenido algo que ver con la, con, con, con la, con la situación durante el franquismo. Pero es algo más, y sin embargo, es muy fácil que esta legislatura acabe. Y a lo mejor resulta que llegan otros partidos al poder que os aseguro que no van a sacar esa ley de ni esa ley de memoria histórica adelante. Necesitamos algún gesto y alguna acción, y eso requiere también recursos económicos. Yo creo que eso también es importante ponerlo en valor. ¿no? Y ya está, muchas gracias. Sí? Aquest funciona o no? Bé, ara comencem el debat. Jo volia deixar parlar en primer lloc li deixarem parlar a parlar a la, Blanca que ens expliqui una mica què va passar. Bueno, uh, la, la, his... bueno, la, la història és la siguiente que que cuando vi a través de, de la, del chat que tenemos en la Asociación de Expresos, pues vi que anunciaban la presentación de tu libro. Y entonces pues me llamó ya un poquito la, la, la atención tu nombre, porque yo sabía que Manolita tuvo un hijo que se llamaba pues Miguel Ángel, y, y bueno, del arco dije, bueno, estuve mirando un poquito así por encima y vi de que hablaba de Manolita. Y se me encendió una luz y dije, bueno, pues nada, es, debe de ser el hijo de Manolita del arco. Y bueno, pues os lo explico la, la historia. Eh, nosotros eh, estuvimos en la RDA, en la República Democrática Alemana, pues en el exilio político. Yo nací en, en Francia, en Carcassonne concretamente, y bueno, pues todos los años, a finales de los 40, o, o durante los años 40, hubo mucho movimiento en, en Francia a favor de, de los guerrilleros, los maquis, y bueno, ya sabéis que los españoles estuvieron activamente apoyando pues, la lucha contra el nazismo y, y, y toda la ocupación de Francia. Y bueno, pues mi padre entró en una operación que se llamó Bolero Páprica, que fue pues, que cogieron a 60 activistas españoles, sobre todo del sur de Francia. Y uh, los pusieron en la frontera francesa y uh, bueno, pues uh, si Franco los reclamaba, pues allá ellos, ¿no? Y uh, mucho, hubo un movimiento importantísimo internacionalmente y uh, pues muchos países dieron el, el la, la asilo político a ellos, ¿no? y algunos fueron a México a México, algunos fueron a Córcega, los países del este, Hungría, vale. Y a mi padre pues a 60 les tocó ir a la RDA. Pero lo bueno es que los dejaron en la frontera y bueno, sabéis que Alemania estaba partida, ¿no? Y bueno, ellos tenían la, la esperanza de que, como venía ya un grupo, y eran en, los, en el año 50, 1950, pues que si tiraban unos tiritos, pues no pasaba nada porque ellos estaban allá pues, sin documentación, sin nada. Bueno, total que la cosa acabó bien y, y fueron de, entregados a la RDA y tuvimos asilo político. Bueno, esto es así un poquito. Después estuvimos 14 años en Alemania y mi padre en el año 63 volvió porque había tenido... Pues uh, se cambió el nombre, uh, tuvo que fugir, fu, um, huir, Ay, <laughs> huir de, de un campo de, de, de concentración en Francia que los iban a entregar a Alemania, iban a, a llevarlos deportados a Alemania y bueno, pues a través de la red interna pues se enteraron y tres huyeron. Y mi padre se tuvo que cambiar la identidad, en realidad se llamaba Planas y cogió un um, nombre de, 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 su, de parte de su madre, Maikez. Y bueno, total, que estuvimos uh, en Alemania y uh, estuvimos primero en Dresden. Uh, viviendo allá en un colectivo todos los 60 españoles, después cada uno se iba ubicando que por el trabajo se iba a Berlín y tal, pero con la esperanza de que cada año, uh, por Navidad, pues este es el último año, porque el año que viene Franco cae y así pasaron años. Y bueno, pues una vez que se supo, bueno, se sabía de, de la gran lucha interna que, que, que había aquí de resistencia, pues eh, se acordó a través de, del PSUC o el Partido Comunista, como queráis, de hacer pues un apadrinamiento. Y, y a nosotros pues tocó Manolita del Arco. Y, y, y bueno, pues se hacían campañas con... Uh, digamos, simpatizantes alemanes que también uh, querían implicarse en ayudar internacionalmente y, y bueno, se enviaban paquetes por Navidad, por, por, por Pascua, por cuando fuera, ropa, comida, bueno, todo lo que se podía se, se enviaba. Y nada, pues una vez escribió, bueno, teníamos después ya correspondencia con tu madre y, y nos dijo que esperaba un bebé. Y dijimos, bueno, qué alegría, bueno, nadie se pensaba que, que, que ella podría tener, ya era, como tú dices, ya tenía 40 años y, y ella estaba súper ilusionada. Y bueno, pues él empezó a enviar ropita para ti, <risa> <risa> juguetes para ti. Y cuando naciste, pues dijeron, como símbolo le vamos a enviar un cochecito de bebé con capota. <laughs> y, y nada se envió. Y, y bueno, pues me ha hecho una ilusión tremenda, tremenda de saber de vosotros. Y, y sobre todo también de ti. ¿Eh? Vale. Ves, ha sido un largo viaje este viaje. A que yo me encontraba con mi cochecito con capota, que era un cochecito que no creas, que no creas, que en un barrio obrero como ese casi daba lugar a. a contradicciones, a contradicciones pequeño-burguesas. No, no, pero yo tengo testimonio de, los, de las fotos con el coche con capota. Hay que decir que ellos vinieron aquí, esa relación se perdió, pero mi madre mantuvo la relación con las mujeres, que eran dos mujeres, eh, Friedel y Eli, que habían sido las que, las que estaban alrededor, y esa relación se mantuvo y mi madre fue a visitarlas sí, 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 sí. muchos años después, ya ancianas todas. Sí. Bueno, quiero decir que es verdad que esa trama, que ese tejido, que ese entre dos, circuló por el planeta. ¿Algún mes a intervenir? Ah, sí, uh, antes que nada quiero presentarme. Me llamo María Rosa. Hemos contactado a través de Facebook por una cuestión de casualidades. Me recomendó tu libro una buena amiga de Tarragona, que a su vez se lo recomendó, creo que se llama Queral Casanovas. Me dijo que había visitado a tu madre en la cárcel. No sé si lo averiguaré. Pero bueno, fue un cúmulo de casualidades y entonces. Me interesó tanto el libro, me emocionó, pero me dio muchas esperanzas, porque no he visto ni venganza, deseos de venganza, ni reproches, no has descrito una tragedia a pesar de los momentos duros, sino que me dio la sensación de mucha esperanza, de resistencia, de lucha por la libertad y sobre todo agradezco que hables de mujeres. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Como no sé si podré hablar contigo a solas, pues hablo en público. ¿eh? Me tienes emocionadísimo. Yo estuve con Miguel en Nicaragua, compartimos un año y pico, y a la vuelta, que creo que era el 86, tenía yo pues, pues como mucha necesidad de verlo en Madrid, que estaba pasando las navidades, y entonces él me, me llevó a su casa y me presentó a su madre. Allí conocí a Tomasa y que me vendió los tres libros que ya estaban en aquella época en la otra edición. Y bueno, después sigue, seguí teniendo pues, contacto esporádico porque Madrid y Barcelona están cerca pero están lejos. Pero mmm, quiero decirte que me has hecho vivir algo precioso, porque no solamente he vivido el libro, sino he vivido... Lo que tú debes haber sentido, interpreto, visitando. Mira, te digo que lo he leído con el Google, buscando cada cárcel, cada sitio, mirando. Cuando decías que la cárcel de Segovia tenía forma de dos Hs juntas, yo lo veía con el Google Maps viendo las Hs. He buscado todas las calles, he buscado los personajes, he estado contigo en todas partes. Y sé que tiene que haber sido pues una experiencia preciosa, dura, pero pero también bonita y bueno, te lo agradezco infinito que hayas abierto tu corazón y tu historia a tantas personas que van a poder leerlo porque es un libro que aunque no te conozcan es una maravilla. Te quiero mucho. Bueno, mil gracias, Gloria. Gloria, además es una fantástica Fantástica mujer, fantástica matemática. Ha sido entonces. Y, y nosotros vivimos en un pueblo que se llamaba Matihuás, que, que es un sitio... Hay una canción de Sabina que dice que a un lugar donde has sido feliz no, no deberás volver. Yo no he vuelto. Y la, pero viví años más que ella en Matihuás. Y es verdad que vivimos una historia extraordinaria, también la podremos contar algún día. Que, que, que tenía que ver con la posibilidad de transformación éramos más jovencitas en aquel tiempo pero bueno todavía lo estamos ¿no? entonces y nada te agradezco mucho lo que dices y que, y que además has tenido esa, esa capacidad de ponerte a mirar todo y de verlo todo pero bueno porque verdaderamente la construcción del libro fue un viaje entonces yo, y ahora lo estoy volviendo a hacer estoy volviendo a los sitios donde está ese donde se describe el libro y eso es, también es la parte hermosa yo creo que lo que te, lo, el momento Agradezco muchos momentos como este, pero el mom los momentos más gratificantes, tengo que decir, para ser absolutamente honesto, ha sido cada vez que he presentado el libro en los institutos, porque. Mmm, no estoy diciendo nada extraño si digo que aquí la Edad Media no es de adolescentes entonces eh, claro entonces el problema es que mmm, llevarlo a otros espacios donde la gente es muchísimo más joven el primero que estuve fue en el Instituto de Isabel la Católica en Madrid que mirar que no me está bonito el Instituto de Isabel la Católica era la institución libre de enseñanza la institución libre está en, muy cerca de Atocha, en el Retiro, es un instituto muy bonito, y es uno de los tres institutos de la institución libre de enseñanza. Y, habí, y entonces era a través de una conocida, pero ella no me explicó, tal y de repente me vi un salón de actos el doble que este, 250 adolescentes, y yo dije, pues, aquí yo salgo verdaderamente en hombros, pero en hombros pero al revés, o sea, esta gente me van a matar. Fue muy interesante primero porque descubrí que de esos 200 o 200 y pico, 10 lo habían leído, lo cual quita muchos prejuicios. Y después fue muy interesante en esos y otros encuentros que he tenido con gente joven, que quizá han sido los más gratificantes, también reconociendo, digamos, tratando de extirparme el viejito gruñón que empieza a surgirme en el hipotálamo. Y entonces con esas ideas locas de que los jóvenes y las jóvenes de ahora no tienen ninguna conciencia, están todo el día en el móvil, no saben nada de nada, nos interesan, que todo me parece una sarta de mentiras. Una tras otra. Y además, cuando nos echan en cara, como me han echado en cara, de decir, oye, qué mundo tan bonito, porque tu madre, oye, se lo peleó, pero te entregó un mundo donde tú, no sé, has tenido... Qué mundo tan bonito nos estáis entregando, ¿eh? O sea, chapó. Y digo, pues tienes razón. Y después tenemos, yo creo que una enorme dificultad para, para, para llevar... para llevar lo que pensamos a gente de otras generaciones, ¿no? Escuchando a Gloria me he dado cuenta porque nosotros que hemos sido docentes tratábamos de poner pedagogía y poner pedagogía es también poner empatía. Y yo he hecho mucho de menos de los movimientos memorialistas que se sitúen en el papel de la gente que no necesariamente estuvo allí, ni sabe quién era con esa, ni quiere vivir una vida de sufrimiento y espolio. La gente quiere vivir su vida. Y, entonces, y yo creo que nos hace falta pedagogía, pero también ponernos en otro lugar. Aquí hace falta que llegue la gente joven. Y para eso hay que hacer un espacio más intergeneracional. Y nos cuesta un huevo. O sea, nos cuesta mogollón. Y entonces yo creo que, en fin, lo tenemos en también en nuestro debe, ¿no? Que hay que ponerse a ello. Que todavía bailamos, yo por lo menos. Etcétera, ¿no? Es un poco. Hola, buenas tardes. He llegado tarde, pido disculpas. Eh, yo quería hacer una pregunta relativa, no, es que no sé si lo habrás comentado en la introducción, relativa a un fragmento del, del libro, que es cuando te haces pasar por representante de una empresa suiza y visitas a ah, Francesa y, y visitas aquel aquel piso. ¿Lo hiciste? Quería saberlo. Porque es que a mí ese, ese fragmento me resume un poco toda la, toda la novela, no? O sea los que te reciben. pues no sabes si saben o no saben, si han olvidado, quieren olvidar o no. hacen su papel. tú intentas hacer el tuyo, pero por otra parte tienes todo tu interior ¡guau! ahí. ¿eh? Mm, saliendo. y a mí es, es que es, es, un, es un trozo que o sea, a mí me encantó, me, me, me fascinó y me, me, me hizo engancharme ya a tener que leer el libro de, de corridas. Quería felicitarte por el libro porque es que es muy bueno, muy bueno. Ya te lo he dicho por el Facebook y en algunos sitios, de que es un libro que está escrito con el corazón. Y luego lo que han dicho otras compañeras, ¿no? O sea, que no se trata de venganza, de objetividad, no hay tampoco... Quiero contarlo objetivamente y me alejo, y no estoy, porque tú estás siempre, y está tu madre, y están todos, y haber hecho ese trabajo a mí me parece fascinante. Felicidades. Muchas gracias. Ese lugar, eh, bueno, en Madrid, alguna gente conocemos lo que era la sede de la Dirección General de Seguridad. La sede de la Dirección General de Seguridad era un espacio de tortura reconocible y reconocido, que ahora es la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A su manera, otro espacio de tortura. Eh, eh, igual que aquí conocéis la comisaría de Villarayetana. O sea, quiero decir que tal... Y todo el mundo sabe quiénes eran los hermanos Kreis, ¿no? Entonces, un poco el, el... Sin embargo, hay muchos centros de tortura, como los hubo aquí, que fueron centros de, to de, de tortura, fueron checas, fueron centros de tortura desconocidos, donde la gente, sin ni siquiera la, la legalidad franquista que no era tal, porque eran tribunales militares, estaban, era gente que eran, exactamente que hemos visto y que estamos viendo ahora, que ocurre en cada uno de los países donde hay un conflicto, igual que pasó después en Argentina, en Chile, como había pasado previamente en, en Alemania, etcétera. Entonces, claro, el, el, el sentido de esos espacios que han sido como lavados, y ese lugar que está tan. es un espacio, es una casa de lujo, no es un pisito, tiene mil metros. El, el, han sido lavados en todos los sentidos. Y sin embargo, digamos. puedes percibir hasta los sonidos, hasta los olores de lo que supuso un centro de tortura de esa manera, que después fue un espacio de la sección femenina, que después ocupó el movimiento feminista madrileño hasta que se lo quitó el gobierno Rajoy. el pero que fue un, un espacio de movimiento feminista, que no sabía esto, y la y después fue un, una empresa de, ligada al Partido Popular. Entonces, quiero decir, pero es extraordinario que existen muchos espacios como ese, muchos lugares, es ahí donde me refiero de esa iconografía de antes, lo mismo que hubo muchos pisos clandestinos de la resistencia, también hay muchos espacios de lo propio que deberían señalarse para decir que el régimen actuó y e hizo, un, hizo una represión muy selectiva, pero también muy masiva. Entonces, yo creo que es importante... Y bueno, y fue una vivencia notable, digamos. Una mica. Bueno. Una mica. A ver, quizá lo que yo os pueda contar hace más referencia a lo que hemos vivido como familiares. Uh, deciros que se me pone en la piel de gallina cuando os oigo a todos vosotros, porque Sole, Soledad Real, estuvo 13 años en la cárcel y no la pudo ir a ver nadie, nadie. En cambio, en mi casa hemos tenido presas cuando salían, venían, o cuando los niños tenían que salir, mi casa era, pues, no era un hotel, era una familia, y hemos vivido esto. Deciros que Sole, con Paco, que estaba. No recuerdo ahora en la cárcel de Andalucía, estaba en una cárcel, luego cuando tuvo... ¿En? No, luego pasó... Sí? Bueno, no, no. Posteriormente estuvo en Burgos, pero luego cuando se conoció con Sole lo típico de mandar uh, cartas de una cárcel de mujeres a una cárcel de hombres, mi madre hacía de intermediaria. Y claro, como si fuera un hermano, como si fuera una hermana. Yo con seis o siete años llegaba a mi casa, salían las vecinas y no me dejaban entrar. No, no me dejaban llegar, porque solo se veían tricornios, capas que habían regirado toda la casa. Aún se me pone la piel de gallina. Lo que sí estoy orgullosísima es que lo que me ha transmitido Sole, yo he estado en la librería de mujeres con ella, presentando libros, presentando charlas, cuando montó en un centro, ahora no sé el nombre que debe tener, pero en el barrio del Lucero, el centro cultural, que con toda su pircardía empezó a encontrar mujeres por allí, les enseñaba a coser, al tercer tejido ya les hablaba de política, total, que el centro del Lucero supongo que sigue siendo parte de Soledad Real, pero también parte muy mía, muy mía. Parte de lo que yo soy es de lo que ellos me han transmitido. Soledad Real y mi madre tenían un hermano que tuvo que cambiarse el nombre y desapareció, supimos que había muerto, huyó a Francia, cambió el nombre, cambió los apellidos y todo esto lo tenemos dentro también. Y aparte, mmm, mi abuelo, su padre, cada mes cuando cobraba una mierda, me venía a buscar y con el papelito que le mandaba, porque se repartían los paquetes, unos tenían que hacer una cosa, los otros otra, y entre ellas se repartían lo que llegaba, me llevaba a hacer el paquete para Sole. Y me tenían toda la tarde envolviendo paquetitos y al día siguiente ir a correos a llevar el paquete de la Sole. Tuvimos la suerte de que, tuve la suerte de que mis padres me mandaban muchas veces con Sole, a hacerle compañía, estar con Sole, porque ella no podía volver aquí y ya cuando pudo volver, pues aquí la tuvimos y disfrutamos mucho de ella. Solo este papel también que nos han dejado, esta herencia, yo soy la que soy porque soy sobrina de Soledad Real y me siento muy, muy orgullosa. Y afortunadamente tengo una hija que está haciendo un fotolibro de Soledad Real, Mira, de gallina, con todo lo que hemos podido ir recogiendo de ella. Por lo tanto, pienso que las mujeres lo han hecho extraordinariamente bien, muy bien. Yo me iba con los autocares, que entonces iban todos a hacer la mili, por la mili, con los descansos el fin de semana, y allí me sentaba en el autocar hasta que llegaba a Madrid y me recogían. Y así, así fui absorbiendo todo lo que sole me dio. Es una, una vida que ojalá muchos la pudieran vivir, no por lo trágico, sino por la riqueza que nos han dejado. estic molt contenta que ens hagis explicat això, perquè a més a més jo fa molts anys que conec la Núria Salamé i no tenia ni idea que fos neboda de la Soledad O sigui... Noia, però no ho sabia. Amb la qual cosa espero, espero que ens vinguis a veure l'associació i puguem ajudar amb el que sigui. Vull dir, estem per això, perquè estem ara pujant el tema de les dones, eh? que és molt important. Gràcies per haver parlat. Sí, bueno, yo sé, en primer yo gracias por la, el libre, padre, sobre todo especialmente por las donas. Soy de la asociación de Expresos y una de las cosas que nos dediquen moltísimo de 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 ¿Y, ¿Y, no, pues y bueno. Eh, solamente és una anècdota de que nos ha passat avui en 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 un dels col·legis Hem estat en un col·legi de Sant Gervasi, con el, el Domènec i una de les de anècdotes que he tingut és que quan hem entrat al col·legi, el professor el Pau no s'ha avisiert que havia tres de bocs. Eh, digo, bueno, aquí clar, és un col·legi, una miqueta pijo. I Sant Gervasi Y bueno, pensaba, digo, pero en la, la clase tenint a tres de vos. Bueno, la anécdota es que una vagada que han explicat en estar quatre, les altres eren dos companys que eren mestres, el Domenic i jo. Y una de las anécdotas es que al final, quan hem explicat totes les nostres vivències, al final el el professor al que ha preguntat és al de vos que aquella havia semblat dues hores en estar de deu a dotze. I què li havia semblat? I el de vos ha dit que li agradava molt, que estava molt bé i que havia estat molt content. I, i s'ha aguantat dues hores, no sé si per educació, però la veritat és que vull dir que la gran necessitat que tenim de, de parlar amb la joventut, perquè possiblement sigui veritat que li, li ha agradat, perquè és unes coses que no havia, segur, segur que no havia escoltat abans i has fet unes coses noves, unes vivències noves, pues esto. bueno, això sobretot. I el que has dit de los pares que han estat en la presó, jo he estat con la... Soy de niñas del, de les prisiones franquistes, vas entrar con la meva mare, vas sortir con la meva mare i vas continuar visitant el meu pare en Gesserías, d'Alcalá, Gesserías, Madrid, i aleshores vas continuar visitant el meu pare. I jo me recordo que el meu pare, una de les coses que li donava molta ràbia, no li agradava gens que li diguessin que era víctima del franquisme. Ell deia sempre, jo no soc víctima, la víctima és la meva filla, que amb dos mesos ha entrat a la presó i no ha pogut escollir. Però jo, la meva filla és víctima, jo no soc víctima ni la seva mare tampoc. I la meva mare deia igual. No són víctimes perquè eren molt conscients de contra el que els lluitaven i estaven lluitant i continuant lluitant. Digo, soy represaliat, soy represaliat, però no víctima. Muy, de, muy diferent en això de, de que los lluitadors no les agradan que les diguen víctimes. Bueno, repito las felicitaciones porque es una maravilla leer este libro, no estoy acabando. Y te quería decir que me ha gustado todo. Hay una cosa que me gusta especialmente, que es cuando tú te metes en ese viaje, o sea, las, las cenizas, las búsquedas, volver a los lugares, volver a la cárcel de ventas. Y entonces, bueno, me ha parecido una maravilla. Y te quería preguntar la típica pregunta que se le hace a un escritor que ha publicado una primera obra y además ha tenido mucho éxito: ¿Qué estás pensando en escribir ahora o qué proyectos tienes? <laughs> Mira, el otro día me preguntaron en Granada algo que me encantó. Eh, en la presentación de Granada me, hicieron una, me dijeron, mira, te, te ofrecemos, tienes dos posibilidades, elige una. La primera posibilidad sería que... Porque yo había hablado de Carmen Mola. Y entonces, la primera posibilidad sería que tú vas a poder ganar el premio Planeta escribiendo un libro que sea completamente adulterado de la realidad. Y la otra posibilidad es que, te, que Netflix compre la novela y que la siga tal cual la quieres tú, pero tú vas a ser un personaje de la novela, el peor de la novela. O un torturador, o Carlos Arias Navarro y tal, tal. Y con toda sinceridad yo dije, mira, ¿sabes qué? A lo mejor me gustan las dos posibilidades. El, también la segunda estaría, a lo mejor, o sea, la primera estaría dispuesta. Prefiero la de Netflix, no me importa nada que me insulten por la calle y que me den 500.000 euros. Entonces, para escribir el segundo libro... Lo que necesito es que, el generoso, eh, la, que la generosa sociedad civil o el Estado o alguien me financie. Porque yo curro como un enano en una entidad, en una organización no gubernamental que se llama Médicos del Mundo y me paso el día trabajando para todavía conseguir el bienestar de la gente. Entonces, sí tengo ideas de libro, pero da mucha mala suerte. Aunque yo no voy de amarillo, no se dice de qué. Y, la, y no lo voy a decir, pero además voy a necesitar tiempo, porque yo eso le dediqué tiempo. Y, y ese tiempo no lo tengo. Entonces, estoy esperando lo de Netflix. Cuando el Netflix exista, yo me presto a hacer de que me ponga así las orejas, como Carlos Arias Navarro, y cuento de, ay, españoles, o sea, sin ninguna dificultad. Y lo de Carmen Mola, mola. Un millón de euros de, de la familia Lara, tampoco me viene mal. O sea, que digamos que podríamos ahí transar alguna posibilidad. Pero O sea, que quiero seguir, pero tengo que tener alguna condición de tiempo. Entonces. Vale, voy a decir: quiero agradecer, muchas gracias. Ha sido un placer enorme estar aquí. Eh, voy a leer un par de frases de otras personas: Uno, un, una más triste, pero otra más alegre. Una que es un. un he tuneado un textito de Massauf. En género nada más, y me parece importante leerlo para recordar. Dice, estas que ves ahora deshechas, maltrechas, furiosas, aplanadas, sin lavar, cochinas, sucias, cansadas mordiéndose, hechas un asco, destrozadas, son, sin embargo, no lo olvides nunca, pase lo que pase, son lo mejor de esta tierra, las únicas que de verdad se han alzado sin nada con sus manos contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia, cada una a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estas que ves rotas, derrotadas, hacinadas, heridas, soñolientas, medio muertas, esperanzadas, pensando en un mundo mejor, son no lo olvides lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, no lo olvides. Y una segunda, yo dije que yo había conocido aquí a Cabafis, porque a mí Cabafis me lo enseñó una mujer que creo que está mucho más olvidada del valor que tiene Montserrat Roche que para mí era una gran novelista, una mujer compleja. Yo disfruté mucho con ella el poco tiempo que la conocí. Y quiero un poco recordar a ella con, con, con una frase que me encanta, que dice, esperaba la hora del amanecer para contemplar la mañana que se levantaba. Y se decía, la noche ha muerto, esta noche ha muerto, y no volverá nunca más. Y tú estás viva, viva entre las vivas. Y yo creo que este es el dato. Y como estamos vivas entre las vivas, y hay que hablar del futuro, quiero sobre todo recordar a Francia Márquez. Francia Márquez es la candidata a la vicepresidencia de Colombia. Una mujer madre soltera de 40 años, negra, absolutamente voluptuosa, no le ha gustado ni ha gustado Petro, que es el candidato. Y esa mujer puede ser vicepresidenta de la República de Colombia el domingo. Ese es el futuro. Es que memoria es futuro. Es Francia Márquez. Sí.